Oh,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre. Las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden, y no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La tristeza de este mundo y concedernos la alegría del cielo por Jesucristo nuestro Señor Jesús. Ave María Purísima. Que la Virgen nos lleve al cielo a todos. ¡Ando! ¡Ay, mía! ¡La puerta está abierta!
estoy aquí. Y el papá,
¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Eso para ti bendito! ¡Viva! ¡Eso para ti bendito! ¡Viva! ¡Eso para ti bendito! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! La Roja, cantando juntos son...
en este caso la adopción de la abuelita, ya pues se sientan y se van, se sienten todo el mundo, lo que son. Y el don paraguayo de la Virgen de la Cabeza. Yo le pido al vicepresidente José Luis y a nuestra abogacía de Belén, porque en primer lugar a la más joven, María de la Cabeza, pues que ¿verdad? ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Bueno, para no salir, perdona, por favor, ¿qué más? ¡Viva la Virgen! Llenos de la gracia de la Virgen. Nos vamos llenos. Ángel Luis nos montaba algo, me mandaba
me mandó un par de correos, ¿no? Que incluso pues lo quería leer, decía, a mal tiempo buena cara, feliz romería hermano, llenaos del amor de la morenita y traernos su alegría. Esa alegría es la que le vamos a llevar a Málaga, a todos los malagueños, a los que estamos aquí. Así que llenos del amor de la morenita, que lo decía, yo pienso que esa lluvia, ese narito nos ha llenado de su amor. Sus calles, Padre Jesús, también, Juan, una y otra vez, José Luis, que está aquí, a mí, en fin, y que os digamos en su nombre que no ha podido venir a la romería, que evidentemente pues, lo ha pasado mal, que le hubiera encantado estar aquí, que está con nosotros, como siempre, con la hermandad de Málaga, y que bueno, que nos llenemos también de esa alegría de la vida. Y bueno, yo dicho esto, felicitar sobre todo, yo creo que todos los años lo digo, pero este año también a nuestro hermano mayor de Romería. Gracias. Un aplauso a él. Ánimo de ser muy breve y de no monopolizar la palabra, el ánimo de parecerme a Agustín, ser escueto quiero decir, es otra cosa. ¿Cómo corresponde? Ah, Agustín, que ya llegaré si Dios quiere. Claro, lo que tú quieras, pues. Agustín te ha vetado. La voz no me permite mucho. Tenéis que plantearos que la Virgen le ha pedido un día de sacrificio. Y a lo mejor es algo que está en concordancia con los tiempos que corren. Plantearon si a lo mejor es el momento de hacer ciertos sacrificios en favor de gente más necesitada, gente que merece la pena y que hay que echarle un cable. Plantearlo. No es normal que este día, en un abril que ha sido bastante soleado, no es normal que este día pues no haya acompañado. Vamos, de hecho yo me he dejado un traje de verano colgado, precioso, y no podía estrenar. Quiero acordarme de los que no están aquí, pero que no están aquí físicamente, a nivel salva, virtudes, etcétera, los que yo creo que han estado en el recuerdo y en el ánimo de todos, y hemos disfrutado, Francis, Isa, etcétera, hemos disfrutado de ello como si hubieran estado con nosotros. Y quiero también acordarme de alguien que sí está aquí, que es, por un lado, ¿dónde está? Angelita, Romera Mayor, ay, por Dios. Romera del Año, y mi amiga Marinita. Marinita, que estuvo fabulosa en la presentación. Darle la palabra a Angelita. No. Sí, tú. Que tú no estás rosa, Angelita. No, ni tanto. Mejor que yo, sí, está mucho mejor todavía. Solidaridad, joven. Angelita, ¿tú me puedo quedar sin pasar más cámara? Sí. Pues nada, yo qué sé. Yo escucho a la gente decir que nunca han vivido una romería, gente de muchos años atrás, que nunca han vivido una romería como esta. Yo no sé por qué la Virgen no ha pasado romería. Lo que sí que me ha llamado muchísimo la atención, que todos llorábamos diciendo, la Virgen se está mojando. ¡Ay, que la Virgen se está mojando! Y nosotros nos quedamos granizos, estábamos chorreando y nuestra pena era que la Virgen se mojaba. Entonces, pues lo que sé, la Virgen nos cubre, nos habrá cubierto de su amor, de su gracia, de su misericordia, de todo. Que eso sirva para que nos unamos todos como una piña, toda la hermandad, y atraigamos a la gente, porque dice que por su obra, por su amor lo conocerán, lo distinguirán, porque sea ese nuestro emblema. Y nada más, muchas gracias. Y yo no veo que ninguna romera haya tenido tantos privilegios como yo. Sí que vale. 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 Sí que vale.
Quiero hacer una, compartir una reflexión, ¿no?, con vosotros. Yo, mira que yo llevo ya mucha romería. Pues esta romería, de verdad, me ha recordado otra romería, ¿no?, de hacía mucho tiempo, muchos años. Yo cuando esta mañana con Manolo, con Úrsula, con Manolo de Beba, Pepe, de Italia para arriba, de verdad, que yo dije, no va a haber procesión hoy. De verdad, iba a pensar, digo, es que no va a haber, está todo cerrado, he mirado internet, a lluvia permanente hasta las 5 de la tarde, es que he mirado en el tiempo, he mirado en la EME, en los americanos, tal, no va a haber. Luego iba pensando, digo, no puede ser, a ver, yo llevo 35 romerías, no recuerdo ninguna. Pero también, yo a mi padre no le he escuchado tampoco decir que la Virgen nunca haya salido, ¿verdad? Pero mi convencimiento era de que alguna vez tenía que ser la primera y quizá iba a ser la primera. Pues nada, el milagro es tradición y efectivamente lo que siempre hemos comentado durante muchos años los romeros, que cuando la Virgen sale y deja de llover, pues ha sucedido prácticamente una vez más. Y luego, pues bueno, nos hemos mojado. No pasa nada al final. Si no se hubieran entretenido un poquillo los anderos, pues no nos hubiéramos mojado, pero da igual. Lo importante es que la Virgen ha querido salir. Y que efectivamente, pues posiblemente, a veces, en este tipo de cosas van las señales, y eso Manolo ha comentado, ¿no? Vivimos momentos complicados, difíciles, y que tenemos que a veces, pues decir que no es estrenar un traje, no. A lo mejor es mejor, vamos a venir a ver a la Virgen, a vivir en hermandad, pero también en estos momentos complicados de la gente que no ha podido venir, acompañarnos, a verla a ella, y que sí que ha estado aquí, porque ha estado, pero... Porque tendremos que, de verdad, en estos tiempos complicados, echar una mano, ¿eh?, a nuestros hermanos que lo pasan mal. Y tenemos que ser conscientes. Por eso nuestra hermandad, ya sabéis que ha apostado por ese economato social, ¿eh?, que vamos a intentar volcar todos los recursos que tengamos. Eso y lo que poco venimos haciendo desde nuestras posibilidades, creo que eso es lo que toca ahora. De verdad, estar unidos, seguir adelante, seguir dando culto a la Virgen de la Cabeza, por supuesto, seguir en hermandad, pero ante todo esas labores asistenciales, fortalecerlas y poder de verdad estar ahí, que es donde debemos estar. Bueno, dicho esto, gracias a nuestra banda de verdiales, los romanes, Virgen de la Cabeza. Yo especialmente, ya lo he dicho, de verdad lo que sentimos, pues ya no entendemos la romería de la Virgen de la Cabeza y la peregrinación de su hermandad malagueña sin la presencia de los verdiales malagueños. Gracias. Y el aire no sé cómo ha podido sostener el cantante. Ya está, por aplauso para nuestro radio. ¡Todo yo tengo una noticia de última hora! ¡Ole! ¡Ole! Nuestro hermano de Teba se va a apuntar a la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Málaga. ¡Bien! Yo hace, creo que son en el 87, creo que fue la primera vez. 2007, ¿no? Yo vine con Málaga en el 2007, perdón. Qué buen año ese. Un par de años atrás, o tres, no sé exactamente, tuvimos, es un recuerdo que tengo bastante grato, con Tigo, Antonio y con Agustín Rivera. Tuvimos el gusto, o la ventaja, o la alegría, o
La cuestión es que estuvimos almorzando en el predicatorio de la Virgen de la Cabeza de Ronda, en aquel congreso de la Virgen de la Cabeza de Ronda, donde, bueno, de la Virgen de la Cabeza, no de Ronda, sino de la Virgen en general. En el mundo. En el mundo, exactamente. Tuvimos la ventaja de tener, de estar allí, y aquel día, pues, la Virgen, creo, pienso, y eso no me lo quita el tío de la cabeza, de que estuvimos comiendo juntos porque la Virgen nos puso para comer juntos. Nos dimos teléfono, que yo personalmente aquel día pensé, digo, bueno, un teléfono, ya está, un teléfono hermano. Así de claro, vamos. Y lo juro, con el corazón, la verdad, aquí hablamos la verdad. Mira por dónde decidimos de venir en el 2007, perdón. Y otra vez, yo, y llego una tarde a mi casa una noche y me dice mi mujer, nene, han llamado de Málaga un tal Antonio Aguilera. Digo, coño, digo, ese. Si no, no me lo puedo presentar a mi mujer porque no está aquí a mi lado. Digo, coño, ese es el hermano que se iba a presentar, que estaba organizando Málaga, tal y cual. Y le digo, pues sí. Digo, bueno, ¿y qué quiere ese hombre? Digo, si ese hombre yo no es que como ha leído por lo visto que nosotros, es verdad que nosotros pedimos entrada en Dúa y tal y cual. Dice, pues, ha dicho de que sí. Y digo, nada. Y fue como un caso, por primera vez por teléfono, aunque ya habíamos hablado. Y gracias a mi tema, hoy por hoy estoy aquí con vosotros. Y si algo tengo que agradecer es que me había cogido como si fuera un hermano hasta hoy. De manera de... Ya soy hermano. ¿Quién ha pagado ya? No te digo. Tampoco me habían pedido nunca, pero hoy me la ha pedido una hermana de Málaga. Y me ha pedido, porque además yo no lo he comentado, dice, no sé cómo salió exactamente la conversación, pero tú no eres, digo, no soy hermano de Málaga porque nunca me la ha pedido. Dice, pues yo te lo pido, digo, pues ya soy. Porque Teba y la Virgen de la Cabeza, pues la verdad es que prácticamente son los antecedentes más antiguos de la provincia de Málaga. Y el que tú como hermano mayor de la Virgen de la Cabeza de Teba y tu pueblo, pues hayas vuelto aquí a nuestra romería, a ver a la Morenita, a venerarla aquí en el Cerro de la Cabeza, en Sierra Morena, pues es un honor y un orgullo para toda Málaga, nuestra hermandad y toda la provincia de Málaga. Como dije el otro día, en la despedida a tus paisanos, pues que sigáis venerándola con ese amor, con ese cariño en vuestra romería de Guadalteba, y que también que sigáis viniendo aquí a Sierra Morena. No dejéis nunca de venir a Sierra Morena, aunque sea una representación, y con vuestra hermandad de Málaga. Hoy, desde hoy también, tu hermandad de Málaga como hermano de primer derecho. Bueno, y por cierto, Manolo, te digo que has perdido la actividad del todo, un poco más de pero no habla de renovación. Y sin llorar.
empezamos pidiendo el teléfono y ahora terminamos pidiendo el teléfono. Mira, en honor a la brevedad. No, mira, Matilla. Yo quiero también. ¿Cómo es, coño, Matilla? Quiero que la hemos manifestado en varias ocasiones, de nuevo, agradeciendo al equipo de Cocina, que nos ha atendido maravillosamente. Un aplauso a todos. ¿Me he escuchado todo lo que he dicho o lo tengo que repetir? Repítelo, por favor. A ver, bueno, pues quiero felicitar a Úrsula también, como esposa de Manolo, a su familia de Villanueva, a su hija, por supuesto, porque me consta pues su... vamos, el año tan especial que ha significado para todos ellos, para representar a esta su hermandad de Málaga. Y bueno, en el caso de Úrsula, como consorte de este caso, yo tengo mucha afinidad porque el sentimiento, esa cuna que hemos tenido aquí en nuestra tierra, ¿no? Y que luego, pues, el que su marido haya sido el hermano mayor de Romería y mi mujer la pregonera este año, una malagueña, pues la verdad es que... La Virgen de la Cabeza pues está echando sus raíces en la ciudad de Málaga, ¿verdad? Y gracias a todos vosotros por haber venido. Si yo quiero decir algo, solo os he querido llamar. Yo, gracias a todos. Además, primero, orgullosa porque mi marido es malariño, que no es de Málaga, Málaga. ¡De Bilbao! Los de Bilbao hace lo que quieren, pero también sus raíces también se me entregan. Y también le doy gracias a la pregonera que me está aquí públicamente por ese pregón que ha hecho, que yo la propuse y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Y bueno, esta romería es una más, ahora es muy especial. Con granizo, porque hemos tenido, ¿no? ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Supongo que saldrá en la orilla o máximo, en fin, ¿no? Le quiero ceder la palabra a Miguel, pero antes recordar que desde hoy y hasta el próximo miércoles 20, no sé qué, el último miércoles del mes de mayo, se abre el plazo para presentarse, para postular, ser hermano mayor de romería del año 2015. ¿No? Ya lo hemos visto. Hay por ahí algunas candidaturas. Abriremos el plazo para que puedan hacer su campaña electoral, evidentemente. Pero claro, ya. Muy bien. Cuando quieras, tener la palabra. Bueno, yo. Miguel, la cámara. Voy a ser portavoz. Miguel. No me puedo levantar. Es que le saca la cabeza. Voy a ser portavoz, creo que de todos vosotros, y como lo que voy a expresar es un sentimiento que creo que lo tenemos todos los que estamos aquí sentados, por eso no me voy a levantar ni voy a quedar como uno más. Creo que sí. Quiero dar las gracias a todos los que hacen posible que lo pasemos tan bien como lo pasemos, como lo pasamos aquí. Quiero dar las gracias a Antonio por ser como eres, a Úrsula, a Ayuso, a su mujer y a mi hermano mayor, porque mi madre tiene un libro de familia en el que solo somos 5 hermanos, pero en mi corazón tengo 150.
Pues nada, muchas gracias. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Nuestro Divino Hijo! ¡Viva! ¡Nuestro Maratín Bendito! ¡Viva! ¡Viva la Rosa de España! ¡Viva! ¡Nuestro Hermandad Malagueña! ¡Viva! ¡Nuestro Hermandad de Teba! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! 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 Thank you.